noticias que uno quisiera no tener que dar, pero bueno, llegan y es necesario compartirla. En las últimas horas recibí una información que ha sido confirmada por el Ministerio Público. De hecho, hoy se le conoce medida de coerción a un médico, es un médico policía, segundo teniente de la policía, que tiene una fundación y además labora en el Hospital Calventi. Ese médico es un ginecobstetra. Esa es una de las páginas de la fundación donde labora. Él es Silvano Reynoso Sánchez, segundo teniente de la policía. Bueno, pues ese señor, Silvano Reynoso Sánchez, ha sido detenido y se le va a aplicar un artículo del Código Penal Dominicano que tiene que ver con la violación cuando se anula la voluntad. Esto hace el hecho más gravoso. No es que solo es una violación, es cuando la persona no puede defenderse. Se trata de una paciente de 24 años de edad, estudiante universitaria, que acudió al centro que está en el sector Los Frailes de Santo Domingo. Y según los datos, lo que hizo este señor fue, aquí tiene, calle Miramar Norte, local 5, Los Frailes, es el kilómetro 10 de las Américas, que la abusó sexualmente. ¿Cómo se supo? Bueno, porque la joven puso su celular a correr grabando la cirugía o la intervención, pensando ver qué era lo que el médico hacía y no le dijo que estaba grabando, evidentemente. Después ella, después de salir de la inconsciencia y cuando ya se estaba recuperando, mira su celular y oh sorpresa, ocurre eso. Ese video me ha confirmado el Ministerio Público que se encuentra en sus manos. Es la evidencia fundamental en una acusación que si no sería casi poco probable porque ella no estaba consciente. Este hombre era el director y fundador de ese centro de asistencia comunitaria. Es un caso dolorosísimo. Hoy en la mañana se estaban conociendo las medidas de coerción. El Ministerio Público está pidiendo 3 meses de prisión preventiva. Él estaba en el día de ayer en la calle Puerto Rico, donde está el Centro de Violencia de Género. Esta persona ha sido vulnerada. Yo he consultado con la Sociedad Especializada de Ginecología y Obstetricia. Me han dicho que este hombre se inscribió en la sociedad en el año 2017, pero que después no volvió nunca y jamás pagó. Por lo tanto, técnicamente no es parte de la sociedad, aunque ellos, si fuera parte, nunca apoyarían, decían, un acto de esta naturaleza. También he conversado con representantes del Colegio Médico Dominicano en el día de ayer, y en el país hay, al menos en este momento, 2 ginecólogos que guardan prisión por situaciones parecidas. Esos ginecólogos me han dicho las provincias donde están, los casos que llevan, pero yo prefiero esperar a conversar con las personas que están en esas comunidades y mañana podría tener una visión más amplia de lo que ocurre en este sentido. Las mujeres que se vean sometidas a cualquier tipo de situación de esta naturaleza, de acoso en su verificación, porque hay algunos que son más claros y con ellas conscientes, recuerden que siempre pueden denunciar. Hemos visto estos casos en otros países, en Francia. Una periodista se prestó y fue al consultorio de un médico que se decía acosaba a las mujeres y él también quedó grabado, pero no llegó a ciertos extremos porque ella estaba despierta y se pudo ver todo lo que pasaba. En este caso es un caso tristísimo, esa es la verdad. Mucha gente consternada desde que ayer lo publicaba en mis redes sociales. Finalizando este programa, les invito a que vean la entrevista que hicimos en el programa El Día de Telesistema a la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque habla de muchos temas, entre ellos revela que el actual director de titulación, Merito Torres, que también aparece citado en el caso Calamar, pero que no hay cargos contra él, que ha dicho que nada que ver, ella dice, ella le sugirió que tomara una licencia y esta mañana amplió más, dijo que desde hace 2 meses la oficina que dirige, que ustedes saben, la Dirección de Ética en la Administración Estatal, recibió una denuncia, que ha investigado, que entrevistó a Merito Torres y otros más, y que ella considera que van a dar el resultado, pero que tiene suficientes elementos que pueden indicar la pertinencia de su sugerencia. Le está diciendo, échese a un lado y permita que lo investiguen. Al señor Torres no nos ofreció detalles porque debe guardar, digamos, garantizar los derechos de él, que no hay una imputación todavía ante los tribunales, ellos no son una instancia judicial.
y también de quien hizo la denuncia. Pero el señor Mérido Torres, según Milagros Ortiz Bosch, ha sido denunciado por un caso distinto al de Calamar ante la oficina que dirige. Por lo tanto, les invito a que vean a la doctora Ortiz Bosch en nuestro canal El Día RD, y yo de mi parte en este programa me despido ahora. Mañana nos encontramos en esta semana que promete ser bien corta, porque hoy es Lunes Santo y ya me han dicho que el Jueves Santo no se trabaja acá. Entonces vamos a ir de lunes a miércoles en vivo, y jueves y viernes estamos libres. Aquí están haciendo fiesta ya. Señores, hasta mañana a las 11 de la mañana.